en un lugar perdido en mi imaginación. Existe una vieja casona de gran encanto y mayor misterio. Dicen mis pensamientos que la dulzura habita en esta casa y que en la mágica transparencia de sus cristales aparece reflejada cada noche la deliciosa historia que esconde. ¿Te gustó? ¿Y a ti? Un poco. Tú también me gustas un poco. ¿Quieres que seamos novios? Bueno. ¿Y qué hacen los novios? No sé, se da la mano. Sí, ya, pero es cuando lleva mucho tiempo. Que digo yo que podíais venir a cenar mañana. ¿Otra vez? Claro, mujer, si a los chicos les encanta estar juntos. A los chicos y a los que ya no somos tan chicos, ¿no? ¿Queréis que juguemos a algo? ¿A qué? A una cosa que jugaba yo cuando tenía tu edad. ¿Todavía te acuerdas? ¿Me estás llamando vieja? No, no. Ah, creía. Veréis, se trata de lo siguiente. Cada uno de nosotros tiene que decir una palabra que comience por la letra que empieza su nombre. Por ejemplo, yo me llamo Verónica. Pues elijo la palabra... vida. ¿Y ahora qué, abuela? Ahora señalo a uno de vosotros y tiene que hacer una pregunta que contenga la palabra vida. Y así los demás podemos responderle. ¿Eh? ¿Yo? Me temo que sí. Pues... ¿vosotros qué le pediríais a la vida? Diego, que no son filósofos, son solo niños. Regalices, muchos regalices. ¿Y tú? No sé, otro José como este. Pues yo a la vida a estas alturas le pediría más bien poco. Solamente poder abrazar a alguien cuando tenga frío. Diego, hijo, que te has quedado en Babia. Ahora te toca preguntar a ti. Los demás ya hemos respondido todos. ¿Me toca? Pues... con la D... deseo. Te toca a ti. Jo, no sé. ¿Cuál es vuestro mayor deseo? Mi deseo... es poder volver a sentir la arena de la playa en mis manos. Pues yo, ¿sabes lo que deseo? Ser feliz siempre. Pero eso es imposible. Claro, mujer. Solo un deseo. Bueno, ¿y tú, Adri? Yo, no sé. Tener otro José como este. Y dale, con el jersey. Está pesadito con el jersey. Amor. ¿Qué? Me toca a mí, ¿no? Pues salí con la palabra amor. Empieza por A, con mi nombre. Te toca, abuela. Caramba, hija. ¿No podías haber elegido otra palabrita?
Venga, mujer, di algo. Que no son filósofos, solo son niños. Bien. Ahora soy yo la que os lo va a poner difícil. ¿Qué es para vosotros el amor? Para mí el amor es como un fuego que siempre acaba apagándose. ¡Qué pesimista, hijo! ¿Y para ti? Para mí es poder darle la mano a la chica que te gusta. ¿Y qué? ¿Hay alguna chica que te guste? ¡Abuelo! Déjalo, hombre, tranquilo. Andrea, hija, te toca a ti, que no te escapas. Jo, no sé, para mí el amor es cuando dices a un chico que te gusta su jersey y no se lo quitan toda la semana. O sea, que vosotros... ¡Abuelo! Adrián, hijo, no te enfades. Déjale, ya se le pasará. Andrea, ve con él, cariño, a ver si se le pasa. Jo, la habilidad para poder estar solos, ¿eh? ¿Quién es? Yo. ¿Qué quieres? ¿Puedo entrar? Bueno. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Puedo darte la mano? Vale. ¿En serio? Sí, pero con un trato. ¿Cuál? Que de verdad me demuestres que te gusta un poco. Trato hecho, pero tienes que cerrar los ojos. Vale. ¿Puedo abrirlos ya? No, todavía no. Ya puedes abrirlos. Nada, le voy a demostrar a mi abuelo que no tiene razón. Nuestro fuego no se va a apagar. ¿Qué? No. Andrea. ¿Qué? Que me gusta más que un poco. Tú a mí también. Thank you.
Horas después, el aire, quizá castigado por su crueldad, resultó acorralado hasta morir. Y la luz, que nada pudo hacer por evitarlo, enfureció de rabia. Un extraño aroma invadió aquella casa de manera silenciosa. Se apoderó sin ni siquiera avisar de 4 vidas y más de 1000 ilusiones. Sin embargo, dicen mis pensamientos que nunca hubo ni habrá muertes más dulces que aquellas. Adriana había sido capaz de vencer a la llama del amor, pues aunque ésta se apagase, aquel chico de grandes ojos negros logró convertir sus sentimientos hacia Andrea en eternos. Él ganó su mano.